Hoy vamos a conocer las ventajas de viajar en estos meses otoñales, octubre, noviembre, porque, bueno, ya sabemos que la mayoría de las personas, porque los niños tienen vacaciones, sobre todo, son los meses de julio, agosto y septiembre, pero ahora contamos con muchísimas ventajas y nos va a informar de ello Daniel Sánchez, que es el propietario, el director de Spar Travel. Él lleva ya más de 20 años en este sector de trupeador, de viaje y, bueno, ya hace muchos años también con esa trayectoria aquí en San Pedro mismo nos lo va a contar porque vamos a informaros de todas las ventajas de esta temporada otoñal con los viajes. Vamos a tener al día de todo. Buenos días. ¿Qué Hola, tal? buenos días Elena, ¿qué pasa? Pues nada, eh, aquí estamos. Ya. Todo el mundo te conoce por Dani? Aquí viene pues, señoras mayores, hemos visto eh, con mucho cariño que te tiene bueno, mucha gente, o sea que eso es porque los viajes que han hecho contigo han quedado encantados, ya es como te considera como familia casi, ¿no? Sí, llevamos ya casi 20 años trabajando en el mundo de los viajes y bueno, la verdad es que sí, llevamos bastante viajes dados sí. en general la gente no, nos tiene bastante aprecio y cariño. Muy bien. Siempre. La seriedad es lo que importa. Hoy día se hacen muchas cosas a través de internet, pero que realmente que no es lo mismo. Yo me considero una persona joven y sin embargo confío más siempre en ponerme en manos de una agencia de viaje en la que me lo van a dar todo eh, frito y cocho, como solemos decir, y no voy a tener ningún problema. Es, eh, hay muchas personas que piensen como yo. ¿no? Muchísimas gracias, adiós y esperemos que sigan eh, pensando lo mismo. La diferencia está en la palabra servicio, o sea, nosotros damos un servicio personalizado, una atención personalizada, eh, pensamos en, en, en el mejor viaje para cada viajero, eh, la, damos un servicio de postventa que Internet nunca lo puede dar, estamos atentos siempre a cualquier circunstancia o, mm, o imprevisto que surja en cualquier viaje. Y al final está la diferencia un poco. El servicio está encima de nuestros viajeros y siempre hacer muy buenas recomendaciones. Conocer bien los destinos, los productos y siempre ofrecerles lo mejor. Y siempre también con buen precio. La gente se piensa... Que, puede haber, que podemos tener mejor, peor precio, en absoluto. Tenemos los mismos precios que en Internet, incluso a veces mucho mejores. Es un poco eh, una leyenda urbana, ¿no? Lo de esto del Internet que es tan barato, ¿no? Para nada, para nada. O sea, tenemos muy buenos precios y a nosotros, aparte, añadimos un servicio. Que yo creo que es, que es lo, más, lo más importante. Me imagino que, claro, al tener tantísimos clientes y al comprar tantos billetes, ya sea para un crucero o para cualquier otro destino, eh, os hacen precio ya por ser tu operador. ¿no? Por Siempre... supuesto. Vale, eh, claro, la clave está en llevar muchos años, conocer muy bien el mercado, conocer dónde tenemos que comprar a los mejores precios. Y es una cuestión pues como en todos los sectores. Llevar mucho tiempo trabajando en él, conocer muy bien tu sector, la industria de turística, cómo funciona, y esto nos lleva a conseguir siempre los mejores precios, ¿no? Y, y vamos, yo le, le digo a cualquiera que, que, que nos compare, que sin compromiso. De hecho, nosotros también tenemos una página web, hay mucha gente que no quiera venir aquí, puedes entrar en mi página web, ver nuestros precios, que son bastante competitivos. ¿Ven? www.espatravel.es, de acuerdo. O sea que yo dentro de lo que cabe nosotros, yo no estoy en contra de las nuevas tecnologías ni de internet. Todo lo contrario, estamos a favor. De hecho nosotros nos apoyamos mucho en, en todo lo que es internet. ¿eh? De hecho ten, ahí tenemos nuestra página web que es bastante, va, tenemos una página web bastante conseguida, la verdad, bastante, bastante buena. ¿Y cuáles son las ventajas de viajar a, de viajar en esta fecha? Porque bueno, para, bueno ya es temporada baja. ¿Y cuáles son las ventajas de viajar ahora? Sin duda alguna, el precio, la tranquilidad que hay en, en general en todos los hoteles, hay, una, hay mejor servicio, por decirlo de alguna manera, no va a haber la congestión que hay en agosto, en julio en la mayoría de los destinos. Y si a todo esto le añades que el precio puede ser la mitad, incluso en esta época, pues bueno, hace que en esta época se venda más de lo que la gente se piensa. ¿eh? Sobre todo aquí en esta zona, que es una zona que hay... Eh, la gente se dedica al turismo tanto, o sea, cuando viaja la gente de Marbella y de San Pedro es ahora, a partir de septiembre, octubre, es una época que para nosotros, como agencia de viajes de aquí local, es muy buena época, o sea, es cuando casi más vendemos, ¿no? En esta época, y tiene una lógica, ¿no? La mayoría de los clientes se dedican al turismo aquí en, en la costa y en julio y en agosto, pues, están en sus trabajos y demás. Bueno, también hemos escuchado, es noticia, que ya se ha abierto el plazo también para reservar viaje a partir de cierta edad. Creo que son los 50 años, pero ahora también me la aclaras. Sí, ahora estamos en pleno proceso de inserso eh, para jubilados o mayores de 60 años. También tenemos otras ofertas para mayores de 55, que son unos circuitos culturales muy, muy interesantes, a unos precios formidables. Tienes que pensar que ahora, hoy en día, se puede hacer un circuito cultural maravilloso, ya sea por Castilla, Extremadura, por el norte de España, de una semana por poco más de 200 euros, con pensión completa, todas las excursiones incluidas, con salida de Marbella o San Pedro, o sea, con, diríamos todo incluido por poco, un poquito más de 200 euros. O sea, estamos hablando de, de unos precios formidables. Eh, la, la, el, Ahora estamos también muy liados con el inserso, que es una, una época bastante buena, que unos precios de inserso también son extremadamente buenísimos. Y, y no paramos. O sea, aquí no, la, gracias a Dios no tenemos temporada baja, por decirlo de alguna manera. Seguimos trabajando muy fuerte. Bueno, qué bonito esto de viajar, eh. Yo creo que es el sueño de todo el mundo que decimos, bueno, cuando me jubile me voy a, dedicar a viajar. Me lo voy a gastar todo en viaje. Qué bonito poder decir eso y cumplirlo, ¿no? Cumplir nuestro sueño. Viajar. Claro, hombre, a mí el, el, a todo el mundo le gusta viajar, esto como a, a todo el mundo le gusta el bien co, el comer bien, pues esto es lo mismo. Entonces, me de, la verdad es que es una profesión muy bonita dedicarte a, a vender sueños, porque al final, muchísimos clientes están viendo que es, sus vacaciones una vez al año vienen con mucha ilusión, son esos 10 días, quiere que salga todo perfecto. ...y esa ilusión pues me la transmite... ...intentamos siempre agradarlo, hacer lo mejor posible... ...y sí, es una, es una maravilla ¿no?... ...y sobre todo la, la, las personas mayores, jubilados y tal... ...hoy en día tienen una cultura del viaje... ...que la gente no se lo puede ni imaginar... ...o sea, estamos hablando de 5, 6, 7, 8 viajes... ...al año sin problema... ...estamos hablando de precios tan reducidos... ...muy reducidos, la gente se está yendo por 200 euros una semana con gastos pagados. Estamos en casa casi. Claro, que te, muchas veces en tu casa te gastas más. Y hay una cultura de viajar ya de nuestras personas mayores increíble. O sea, invitamos siempre a, a los que no hayan empezado en esta cultura a que empiecen a probarlo, porque una vez que empiezan a probar no paran. O sea, es, un, es, un, es siempre empezar a probarlo y no parar de viajar. Qué bonito. Bueno, y los cruceros. ¿Qué me dices Daniel de los cruceros en esta época? Bueno, eh, la mayoría de los cruceros eh, que están ahora por aquí, por la zona nuestra del Mediterráneo, a partir ahora ya de mediados de noviembre se nos van casi todos al Caribe por el tema de la, de la, del clima. O sea que en la temporada fuerte va, está haciendo este mes de octubre. En este mes de octubre tenemos unas salidas muy importantes desde Málaga, desde el puerto de Málaga. alguna para que se nos pongan bueno, los dientes largos? Tenemos eh, eh, una salida el 26 de octubre, todo incluido, todo incluido en el barco, con bebidas, comida, espectáculo, absolutamente todas las actividades por 500 euros por persona. Estoy hablando de, de ocho días, todo pagado, ¿eh? con un crucero que toca Roma, Córcega, eh, eh, Cerdeña, Palma de Mallorca, Son una, un, un, un crucero maravilloso. Estoy hablando de espectáculos a diario, una, una comida excelente, en bufeo a la carta. Y ya te digo que tenemos una oferta, ya te digo que una pareja por unos 1.000 euros. Se puede ir a un muy, muy buen crucero ocho días, ¿eh? haciendo un recorrido por el Mediterráneo fa fabuloso. Bueno, pues vamos a decirle a nuestros telegradadores que a qué esperan. Si tienen una semanita ahí para cogerse un crucero, pues que se anime o que otro destino, que seguramente que en Spar Trave os van a ofrecer las mejores ofertas y el mejor servicio. Vamos a recordar dirección y teléfono para que hagáis vuestra reserva ya y ahora, y a través de Internet también se puede hacer la reserva. Pues, ¿eh? Sí, claro. Lo bueno de, de, de nuestra agencia es que el que no se fíe de poner su tarjeta en internet no pasa nada, nos llama por teléfono y se lo hacemos. El que quiera comprar, ningún problema, tenemos la pasarela de pago en internet, pueden pagar, pueden informarse, pueden ver precio. La gente, oye, he visto en tu página web tal oferta, vienen y nos pagan aquí. Eh, siempre, una cosa que se me olvida olvidado comentar, se puede pagar a incómodos plazos todos los viajes, otra facilidad más, o sea, que hay facilidades para todo. ¿De acuerdo? Eh, eh, Estamos en el centro de San Pedro, en la calle Vélez Málaga número 2, esto está muy muy céntrico. Eh, nuestro teléfono es 952-788810 y la página web la, la vuelvo a repetir, que es www.espatravel.es Y para cualquier consulta, presupuesto, sin compromiso, pueden llamarnos y, y ver nuestros precios, ver cómo trabajamos y, y, y nada. Muchas gracias Daniel por atendernos porque hemos salido encantados. Yo creo que me marcho a hacer mi equipaje para irme de crucero. Y bueno, tenemos que decir a los telespectadores que ya en el programa Las Tardes con Elena vamos, eh, vamos a seguir ofreciendo ofertas desde Star Traves, las oportunidades y cosas que surjan. La vamos os vamos a informar de primera mano con Daniel Sánchez que nos llamará para decir, Elena, tengo algo muy bueno y que todo lo de San Pedro, Marbella, pueden aprovechar de esas oportunidades. Muchas gracias y viajamos con Star Traves ya de de hoy. Venga, gracias. muchas gracias Elena, hasta pronto.